Está el señor director. Deseo hablar con él. ¿De parte de quién? Del licenciado José Gutiérrez. El licenciado José Gutiérrez que desea hablar con usted, doctor. Que pase. Siéntese, por favor. Dígame, licenciado, ¿en qué puedo servirlo? Doctor, he venido para... Es decir, he pensado al venir aquí en poder... Creo, doctor, que si me explico, podrá comprender usted el motivo de mi visita. Yo fui consignado una vez al tribunal para menores. ¿Usted, licenciado? Sí, doctor, al antiguo, que no era tan agradable como este. He logrado el propósito que me fijé entonces y acabo de recibirme de abogado. Doctor, yo deseo especializarme en sociología. Le explicaré brevemente el motivo que me impulsa. Soy hijo bastardo de un prominente industrial muerto hace pocos años. Mi madre, que fue su sirvienta, fue corrida de sus servicios cuando se descubrió que iba a ser madre. Crecí alimentando rencor hacia ese hombre que nos había arrojado a la miseria. Al morir mi madre, yo tenía 15 años y un odio profundo. En una reacción, ¿cómo diré?, vengativa, asalté la residencia de mi padre. Trataba de aliviar por ese medio la miseria en que vivía. Naturalmente, fui capturado. Compareció por parte de mi padre, su secretario, quien se enteró de la causa y descubrió nuestro parentesco. Gracias a la bondad de ese hombre, no fui a parar a una correccional. Me tomó cariño y, gracias a él, hoy soy abogado. Una acción muy loable de su parte. Doctor, ese hombre de quien le hablo y que fue más que un padre para mí, ya no existe. Quiero pagarle lo que hizo, continuando la labor que empezó conmigo. Yo deseo colaborar con ustedes en la rehabilitación de muchachos que hayan delinquido accidentalmente, influenciados por el medio ambiente, por vivir desamparados sin apoyo de nadie, o por falta de disciplina en el hogar o en la escuela. Comprendo, licenciado. Su ayuda no será muy útil. Su idea concuerda perfectamente con el funcionamiento de esta institución, cuya tarea no es castigar, sino orientar, reeducar, adaptar y hacer sentir a los muchachos cuál es su verdadera misión. Por mí puede usted empezar la labor que se ha impuesto cuando usted quiera, ahora mismo. Cuenta con mi apoyo. Gracias, doctor. Quisiera conocer algunos de los casos a que me referí. ¿Es posible? Pues, si usted lo desea, puede empezar por aquí. Este es un caso que... Bueno, mejor léalo usted mismo. Acomódese en el sofá si gusta. Gracias, doctor. Ya parece de lodo. Todo se ve en pedazos y no hierve. No, si lo único que hierve es la alma. Cuando se pagan los 60 fierros que vale. Y está refriega y refriega la ropa para sacar la mugre que este jabón y quita. ¿Qué va? ¿Por qué se tardaron tanto? Ya está la comida sin fío. Ahora, mientras la recaliento, échense una carrera a la pulquería. A ver si pueden traerse a don Nico. Yo no voy. A lo mejor ya está borracho y luego nomás me pega. Pues nomás no se le arrime para que no pueda alcanzarlo. Ya, ándele, que ya es tarde. Ahí le encargo mi ropa, mariquita. Ándele.
cuando estaba yo en la cárcel, solito me entretenía contando los eslabones que mi cadena tenía. Bartolinas de la cárcel, cuartos con cuatro paredes, donde encierran a los hombres por causa de las mujeres. Que noches tan negras para la prisión, suenan los candados, late el corazón. Centinelas de la cárcel, cuánta lata dan ahí, con esos gritos de alerta que no dejan ni dormir. Escaleras de la cárcel. Sírveme otro chivo de estos. Escalón. Y más para mis amigos. Unos suben y otros bajan a dar su declaración. Noches tan negras para la prisión, suenan los candados, late el corazón. Ese mi hijo, hasta que se acordó de sus palomos. Y este fue el jalador. Claro que sí. Centinelas de la cárcel, cuánta lata dan ahí, con esos gritos de alerta que no dejan ni dormir. Escaleras de la cárcel, escalón por escalón, uno sube y otro va a dar su declaración. ¡Tienes, tienes! ¡Órale, órale! ¡Ya está borracho! ¡Ese mi Nico! ¡Ahí lo buscan los centenados! Ah, ¡qué bien muelen! ¡Qué demonios quieren! ¡Que dice mi mamá que ya se va a echar taco! ¡Escuincle del demonio! ¡Que es que gritándome a mí! ¡Órale, Nico! ¡Jálale para la casa antes que venga la vieja a pegarte! ¡Ay, sí, mi único que pega soy yo! Antes de que te vayas, azota con la lana para las que debes. Si no me voy, ahorita regreso. Nomás voy a sacarle más lana a la vieja para que no me ande mandando recaditos a mi oficina. ¡Córrele, Nico, que te van a pegar! ¿Qué me ven, hijos de su madre? ¿A poco creen que estoy cuate? ¡Vamos a volar antes que me lo suene! Escaleras de la cárcel. ¡Ya llegó su mero padre! ¡Maestro de obras! ¡No mata cuál de media cuchara! ¡Como hay muchos que yo conozco! Borracho indecente. ¿Y no les llegó a pegar? No, mamá. Pero en una de esas, por tantito y nos alcanza. Pero ahora que llegue, se va a desquitar. Thank you.
Pero Nico, ¿qué no ve que ahí están los niños? Pues si no me ha de dar un besito, por lo menos deme unos fierros. ¿Fierros? Pues ¿dónde los dejo guardados? No se haga. Los que usted tiene, ¿a poco me va a decir que no le pagaron por todo lo que lavó ayer? ¿Y con qué cree que se hizo la comida de hoy? Usted ya ni la raspa. Quiere dinero y no trabaja. Ahí está el ingeniero, mándele recados todos los días para que vaya a la obra. Pero no, a fuerza se ha de ir con sus amigotes a la pulquería. ¿Y a usted qué demonios le importa? Nomás le faltaba que me regañara. Ay, lo hace con lo que le estoy pidiendo. ¿No ve que tengo que ir a pagar las otras? ¿Y de dónde se lo voy a dar? ¿No le digo que lo gasté en la comida? No tengo nada. Pues deme lo que tiene escondido. ¿Para que no me había fijado? No, eso no. Ahí está, lo que no tenía. Démelo, vieja. ¡Démelo! Te digo que me lo des. Voy a enseñar a obedecer a tu hombre. ¡Dame ese dinero! ¡Que me mates! ¡No te lo doy! ¡Ese dinero es para los libros de mis hijos! ¡No para tu pulque! ¡Déselo, no! ¡Déselo, por favor! ¡Para que ya no le siga pegando! ¡Ay! ¡Que no me lo vas a dar, eh! Nada malo. Ay, ¿por qué no entramos a ver? ¡Vamos! ¡Vamos! Este hombre está muerto. Llámenle a la cruz. ¿Quiere usted decirme quién lo mató? Fui yo, señor policía. Yo lo maté. Señora, tendré que llevármela a la delegación. Mientras viene la cruz, arregle lo que pueda. ¿Tú qué traes? ¿Qué fue lo que hiciste? No le crea. Fui yo. No es cierto lo que estás diciendo. Fui yo, señor. Fui yo. No es cierto. Fui yo. No le crea. Licenciado Gutiérrez. Licenciado Gutiérrez. Dispénseme, doctor. Estaba distraído. Mande usted. Me dicen que Luis, el chamaco de ese expediente, ya está listo para hacer su declaración. ¿Quiere usted que vayamos a hablar con él antes de que empiece? Si no tiene inconveniente, doctor, desearía hacerlo. Ninguno, licenciado. Por el contrario, quiero enseñarle varias cosas. El chico está en la enfermería. Vamos allá. Pase usted.
Buenos días, Conchita. Buenos días, doctor. ¿Cómo amaneció este niño? Bastante calmado, aunque por el trauma emocional tiene accesos de llanto. ¿Y mi mamá, señor? ¿No le han hecho nada? Cálmate, hijo. Tu mamá está bien y no le han hecho nada. Mira, Luis. Ya no pienses en lo que pasó. Ni tu mamá ni tú tienen la culpa de lo que ocurrió. Por lo tanto, nada les va a pasar. No, ella no tuvo la culpa. Mi padrastro a cada rato le pegaba. Por eso yo le di. Fui yo, no ella. Mira, niño, aunque tú hayas sido, aquí no se te va a castigar. Ya no llores. Lo que harás ahora será decir toda la verdad, tal como pasaron las cosas a los señores que te lo pregunten. Sí, pero es que en la delegación mi mamá dijo que ella lo mató y le encerraron. Usted nos va a ayudar, ¿verdad, señor? Todos te vamos a ayudar. Señor, ¿y a mí también me van a operar como a Pedro? Ya te he dicho que no. Tú no estás enfermo. A él lo operamos porque no podía hablar. Y ahora ya habla re bien, ¿verdad? ¿Operando le devolvieron el habla a un mudo? Pues no era precisamente un mudo, licenciado. Padecía este muchacho de una hipertrofia de las amígdalas y persistencia de adenoides que le hacían hablar de un modo tan gangoso que casi no se le entendía. Sufría un fuerte complejo de inferioridad a causa de su voz y de las vejaciones que recibía. En cambio, ahora lo verá. Bueno, ve allá arriba y les dices a todos únicamente la verdad. Y no tengas miedo. Despierta, Pedro. ¿Cómo te sientes? ¿Ya puedes hablar bien? Ya puedo hablar bien. Desde que me operaron aquí, hablo bien. Antes siempre. Bueno, mira, le vas a platicar a este señor toda tu historia. Licenciado, sería interesante que lo escuchara. Yo tengo que ir a mi oficina. Por allá lo espero. Desde luego, doctor. Pase usted. Con que, a ver, platícame qué te sucedió. ¿Por qué estás aquí? Pues verá. Usted dispense, ¿qué puedo ver a don Panchito, el preceptor? Le traigo aquí a mi hijo para que me lo eduque. Pásenle a la dirección. Ahorita voy a avisarle. Ándele, mijo. Siéntese allí. Voy a avisarle al director. Señor director, ¿para qué lo busca? Don Panchito, cuánto gusto. ¿Qué no se acuerda usted de mí? Soy Pedro Romero de San Damián de las Dunas. Cuando usted estuvo por allá, me enseñó a leer. San Damián de las... Pero cómo no, don Pedro. Yo nunca me olvido de ninguno de mis discípulos. ¿Y ahora qué le trae por aquí? Siéntese, siéntese. Pues verá usted, este que vi usted aquí es mi hijo. Vine a traerlo para que me lo haga un hombre de provecho. Allá en el pueblo me lo molestan mucho, no aprende nada. Y como usted recordará, vivimos algo lejos del pueblo y de la escuela. Ahora que sobran unos centavitos, pensé, Pedro, hay que saber vivir. Y lo mejor es llevarte a Pedrito a la capital y entregárselo a don Panchito para que lo forme correctamente. Muy bien pensado, don Pedro. Si su muchacho no es tonto, aprenderá. No, viera que no es nada atarantado. Lo malo del pobre es el defeitito ese que tiene. Allí en el pueblo los muchachos me lo malorean de un hilo y luego se pelean con él. Ni lo dejan estudiar en paz.
¿Qué defecto es ese? Yo no le noto nada. Ahora lo va usted a oír. Vamos, hijo. Dígale aquí a don Panchito cómo se llama. ¿Cómo que no? Va a decir don Panchito que es usted desobediente. Ándele, ándele. Dígale cómo se llama. Bueno, mamá, pásenme a ver si usted. ¿Usted cree, don Panchito, que se puede quedar a pesar de eso? Sí, desde luego que sí. Eso debe ser un catarro mal cuidado que aquí le curaremos. Bueno, don Panchito, pues entonces, si usted me lo admite, le voy a dejar el dinero de todo el año. No creo que le falte nada. ¿Cuánto va a ser? Pues, verdaderamente, aquí solamente tenemos medios internos. Pero por tratarse de usted, haremos una excepción. Ya veremos cómo lo acomodamos. Tomando todo en cuenta, ¿qué le parece que sean 200 pesos al mes? Si algo hace falta, ya se lo mandaré pedir. Te manda, don Panchito. No faltaba más. Permítame. Voy a extenderle un recibo. Venga para acá. ¿Cuál es la dirección? Rancho del Cocono. San Damián de las Tunas, Guanajuato. ¿En qué año estás, Pedrito? No, pues eso sí anda muy atrasado. Apenas terminó el tercero. ¿Y desde cuándo piensa usted dejarlo? Pues yo diría que desde hoy, ¿no? Más vale. Bueno, como usted quiera. Hoy mismo en la tarde puede empezar las clases. Bueno, mijo. Se queda usted solo. Pórtese bien, como un hombrecito. Y escríbame seguido. No llore, mijo. Y acuérdese mucho de su mamá y de mí. Lléveselo ya, profesor. Que Dios me lo guarde, hijo. Vente, Pedro. Vamos a que comas con alguno de tus compañeros. Aquí vas a tener muchos amigos. Ya los conocerás a todos a la hora de la clase. Vale, vamos. Pongan las apuestas sobre la mesa. Si cae parado, yo gano. Presento a Pedro Romero, un nuevo compañero. Trátenlo bien y sean amigos. Siéntate aquí, al lado de Carlitos. Vas a comer y luego tus compañeros te dirán a dónde ir. Pedro va a cuarto año. Por favor, le dicen en qué salón está y le avisan al profesor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Tú de dónde eres? ¿Por qué no contestas? ¿No sabes hablar? ¿Qué no vas a ver? Lo que pasa es que está muy indio, ¿no lo ves? ¿Cómo es nuevo? Hay que decírselo. Oye tú, aquí los nuevos tienen que hacernos los mandados. Y además, darnos su comida. Dijo el director que también le sirvas al indio este. Malcriado. Uy, qué carajo. Para que te vayas acostumbrando, echa para que ese bolillo. Y a mí me tocará la sopa. Y a mí el arroz. A mí el guisado. A mí el postre. Y a mí aunque sea los frijoles. Ah, qué suave estaba tu postre. Lástima que no lo hayas probado. Órale, mudo, ya es hora de la clase. ¡Espárate! Muchachos, aquí hay uno nuevo. ¡Vamos, vamos! ¿Y tú qué haces aquí? Ya deberías estar en clase. Mira cómo te has puesto. Jugabas a los marranos.
¿Tú te crees que tu padre te dejó aquí para jugar? Ya me estoy dando cuenta la clase de ficha que eres. Ándele, vamos para su clase. Gracias. Apunte en su grupo a este niño, profesor Magaña. Acaba de llegar del interior. Con mucho gusto, señor director. ¿Te sientes? No traes libros, ¿verdad? Toma estos papeles y este lápiz y siéntate en ese lugar junto a Antonio, en la segunda banca. ¿Cómo te llamas? ¿No me oíste? Dije que ¿cómo te llamas? Más alto. Habla más alto que no se te entiende nada. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué no traes pañuelo? Suénate y vuelve a decir cómo te llamas. Anda, dilo, ¿cómo te llamas? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Dejo a Romero para servirle a usted! ¡Niño! ¡Niño! ¡Qué bien empiezas tu primer día de clases! Pero ya te enseñaré yo a respetarme. Párate ahí de cara a la pared. ¡Silencio! 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 ¡Todos a sus lugares! En castigo a su insolencia, todos permanecerán una hora más en clase. Y mañana a la hora del recreo, no los dejaré ir a los columpios de enfrente.